¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Yo me encuentro terminando un evento y dije, vamos a grabar acá mismo una idea que estuvimos conversando hoy día en la mentoría élite. Y es básicamente, ¿cómo controlo mi cuerpo? ¿Cómo controlo mi mente? ¿Cómo hago que si quiero hablar con una chica y mi mente me está diciendo, a lo mejor me rechazan, ¿cómo lo hago igual? Entonces vamos con esto, que va a ser clave, puede marcar un antes y un después en tu forma de actuar. Mira, últimamente he estado teniendo acceso a un conocimiento que me ha estado volando la cabeza y quiero compartir esta parte contigo porque siento que tiene respuestas a preguntas que muchas veces no tienen una respuesta normalmente, pero acá sí la tienen. Con ciertas metáforas podemos llegar a respuestas para poder utilizarlas, lavar nuestra cabeza, tomar control de nosotros y desde ahí actuar. Ok, lo primero que hay que saber para esto es que nosotros estamos divididos en tres cosas: mente, cuerpo y alma. Eso es lo que somos. Y tú te tienes que imaginar ahora a un arquero con su arco. Esa es la imagen para dividir estas tres cosas. ¿Conoces el arco, no? El que el arquero tira la flecha y dispara. Eso es lo que quiero que te imagines en este momento. En esta imagen, ¿cuál es el cuerpo? El cuerpo sería el arco como tal, la parte física. ¿Cuál sería la mente? La mente es la cuerda, porque esa es la que tú tienes que tensar o soltar. La mente es la que te va a lanzar ideas en automático. Quiero hacer algo, no, pero es que a lo mejor pasa tal cosa. No, es que soy un fracasado, no, es que no sé qué. Tu mente te está tirando ideas en automático, pero es la cuerda que tú tienes que tensar o soltar, dependiendo de cuál es la idea que te está llegando. Y lo más importante de esta imagen es el arquero, porque el arquero que tiene el arco y la cuerda en su mano, esa es tu alma. Ese es realmente quién eres tú. Tú en este momento tienes un alma por dentro, que no solamente ha vivido esta vida, físicamente a lo mejor tienes una edad, pero tú eres más que eso. Aquí tienes unos registros que recuerdan vidas pasadas y quizás esta es tu vida número 90, número 120, quién sabe cuánta experiencia hay dentro de tu alma. Y esa alma no se puede identificar con la mente ni con el cuerpo. Si tú lo estás haciendo, bro, tienes que salir de ahí, en este momento. Porque mira, tú tienes un cuerpo, perfecto, pero eres tú el que tienes el cuerpo, no es el cuerpo el que te tiene a ti. Y tienes una mente, la mente no te puede tener a ti, eres tú quien tiene la mente. Como el arquero tiene la mente y el cuerpo en sus manos, es a sí mismo. Tú eres el que tiene que tomar la decisión. Tu mente te va a estar hablando en automático. Por ejemplo, quiero ir a comer. Voy a un restaurante y yo estoy a dieta. Y hay pizza y hamburguesa. Qué rico, dice mi mente. Mi mente se enfoca en la acción. Qué rico, vamos por la pizza, por la hamburguesa. Pero en ese momento tú tienes que ser muy consciente de que eres tú el que tiene el arco en su mano. Y ahí es cuando tú tienes que cambiar el foco y tomar la decisión de cambiar el foco. Y decir, ok, mi mente quiere hamburguesa y pizza, pero mi alma lo que quiere es estar a dieta. Me gusta la pizza y la hamburguesa, sí, pero ¿sabes qué me gusta más? Estar en mi peso correcto, sentirme bien, mirarme al espejo y decir, qué fucking puto crack, ¿cómo puedo dominar este cuerpo que me tocó en este momento? Porque tú eres más grande que eso, bro. Entonces esto es clave. Cada vez que vayas a tomar una decisión, aunque tu mente te hable, aunque tu cuerpo te hable, tú tienes que decir, ¿quién va a tomar la decisión en este momento? Siempre yo, mi alma. Este pedazo de energía, este pedazo de amor que ha estado en otras vidas y ahora le tocó esta. Ese es el que tiene que tomar la decisión. Y con tu cuerpo pasa exactamente lo mismo. Muchas veces ni siquiera es que estamos incómodos. Solamente es que no sabemos utilizar nuestro cuerpo. En este momento yo podría estar grabando y podría estar así, un poco tímido porque hay una persona sentada acá, por acá están pasando y no, me siento un poquito tímido grabando esto. Pero no, bro. Es el momento de decir, a la mierda, soy el fucking puto crack que está acá grabando, entonces mi cuerpo yo lo abro. Tengo mi alma es la que manda a mi cuerpo a abrirse. Y desde ahí me siento diferente. Estoy manejando mi mente, estoy manejando mi cuerpo, pero es mi alma la que está tomando siempre la decisión. Hoy día lo conversaba con un chico, bro, quiero estar a dieta, pero voy al supermercado y termino comprando todo. Todo lo que no debería comer. Y yo le pregunto, ok, ¿quién es el que toma la comida y la echa al carro? Tú. Bro, ese es el momento donde tú tienes que ser muy consciente, controlar los deseos y decir, ¿qué es lo que voy a hacer ahora en este momento? Cuando veo a la chica, la mente me está tirando ideas en automático, pero mi alma quiere conocerla.
tu ego no quiere conocerla, bro. Tu ego te quiere mantener, tu mente te quiere mantener en tu zona de confort. Quiere no ponerte en duelo, por decirlo así, en batalla. ¿Por qué? Porque tu mente tiene miedo a cambiar una percepción sobre ti. Ah, no, ¿qué pasa? Que me rechazan y a lo mejor ya no pienso que soy tan crack. No, bro, a la mierda. Tú no eres tu mente. Tú tienes una mente y la controlas. Mi mente me está tirando ideas, pero no importa, yo voy porque mi alma la quiere conocer. Si tú te guías por tu alma, bro, vas a ser un fucking crack, te lo aseguro. Vas a ser puro amor y vas a hacer todo lo que tú quieres. Si te dejas llevar por tu mente y por tu cuerpo, estás en la shit. Bro, espero que te haya servido este video. Está un poco improvisado, pero es una idea que estuvimos hablando hoy día. Así que solamente dejé fluir mi mente. Quiero que te lleves a esta imagen. Siempre eres tú. Eres tú el que tiene el arco. Eres tú el que tiene la cuerda. Si tú manejas esa cuerda y ese arco, la flecha que vas a poner ahí, que es tu acción, la puedes direccionar a donde tú quieras, bro. Y si tu mente y tu cuerpo van en esa dirección, cuando lo sueltas, imagínate cómo llega esa flecha. Así que, crack, recuerda suscribirte al canal, dale like al video, porque eres tú el que toma la decisión de hacerlo. Es solamente dar dos clics, deja que tu alma lo haga y nos vemos en el próximo video. Adiós, cracks.